Ni la amenaza de lluvia ni la bajada de temperaturas ha deslucido la fiesta preparada para conmemorar en el Finestrat el Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Una fiesta que arrancaba con la inauguración de los farolets al carrer Dones en Acció. Y os vull donar les gràcies a totes les dones de l'Associació de Finestrat, en les quals s'han comportat d'una manera espectacular en el tema d'elaborar els farolets que tenim ara penjats en este carrer, en el qual ja ha donat una alegria al nostre poble que feia falta, feia falta. Más de 50 farolillos hechos de ganchillo con lanas de colores que ya cuelgan a lo largo y ancho de la principal calle del centro histórico, el carrer Nou. Precisamente en esa calle se encuentra la sede de la Asociación de Dones de Finestrat, impulsora junto con la Concejalía de Igualdad de esta iniciativa. También voy a recordarme de los dones, de los veïnes de la cala, que también han colaborado en ese fet. Han fet convivencia, han fet camaradería, estem súper contents del resultat final. I és una cosa, de fet, a partir d'ara, tots els dimecres fixes estarem en l'Associació de Dones per a fer qualsevol cosa. Durante más de dos meses, mujeres de toda la localidad, con la colaboración de algunos hombres, han trabajado codo con codo para realizar estos farolets, que tienen la intención de recordar y conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.